¿Alguna vez se han puesto a pensar qué estarían ustedes dispuestos a hacer por un ser querido? ¿Alguna vez se han puesto a pensar si son capaces de cometer un delito en la absoluta desesperanza de una hija que se está muriendo o de una mamá que necesita un tratamiento para sobrevivir? ¿Creen que todos somos capaces de hacer hasta lo imposible por salvar la vida de las personas que amamos? No es una respuesta que tengo tan clara, pero aquí Fernando nos cuenta la suya. A ver qué opina. Normalmente en este espacio, Fernando, tenemos mexicanos y mexicanas. ¿Qué hace un colombiano en una prisión en Cancún? Pues vine como a... En realidad lo hice como por una situación muy compleja. Cuando yo viajé acá, mi mamá tenía cáncer de cuello uterino, pues. Y mi hermanita era la única que como la sostenía. Medicamentos, el hospital, la clínica y demás. Ya había una situación que mi hermana ya la vi como muy compleja. Muy rebasada, ¿o qué? Ya no le alcanzaba, pues, para los muchos gastos que tenía mi mamá. Y fue que un supuesto amigo, que no es amigo, me dice como que, ay, pero puedes hacer esto y te vas a ganar un dinero y puedes ayudar a tu mamá. Y yo le dije, lo voy a pensar. Y así estuve como 15 días, más o menos 20 días. Y piense y piense. Hasta que decidí, le escribí un WhatsApp y le dije, oye, estoy en Barranquilla, pero tú me necesitas en Bogotá, si quieres viajo. Y pues allá nos vemos y nos ponemos de acuerdo. Así fue, viajé. Estuve allá con mi hermano un tiempo y con mi mamá, acompañaba a mi mamá igual, porque estábamos en Bogotá, ¿no? La acompañaba a la clínica, estaba todo el día con ella. Mi hermana salía, mi hermana es médico, entonces trabajaba ahí mismo. Salía del trabajo y se iba a cuidar a ella mientras yo iba a casa, me bañaba y me alistaba otra vez y volvía enseguida para que mi hermana pudiese descansar. Y así me la pasé. A finales de abril del 2021, me contacté con ese amigo, me pagó un hotel ahí mismo en Bogotá y me dice, aquí tienes que estar como 3 o 4 días y ya de aquí pues el tiquete y ya viaja a Cancún. ¿Y te explicaron de qué se trataba? Pues me dijeron supuestamente que eran como computadoras dañadas, pero yo también ingenuo. Y las traían hasta acá para arreglarla acá. Cambiar una pieza que solamente estaba acá en México. Estando allá, pues no me explicó más o menos. Ya íbamos en el carro hacia el aeropuerto y él me dice, Fernando, es algo muy complejo lo que vas a hacer, pero no te pongas nervioso. Y yo le dije, pero complejo, ¿por qué? Y ahí es cuando me dice, ya estando como vi al aeropuerto, lo que vas a llevar ahí en el... En la computadora es cocaína. Yo me quedé así como que, ups, pero pues ya estaba yo como... Y de alguna manera ya te las olías, no fue Sí, una también. decisión de un Tan día para el otro, exacto. claro. Y bueno, así fui, me subí al aeropuerto, llegué al aeropuerto, vine yo con otra persona. Yo hice check-in súper bien, no sé qué. La otra persona hizo check-in, pero no le pasó su boleto. Y yo como que también se me hizo extraño como porque yo solo y el otro no. Total que así fue, a última hora me subí al avión, fui el último que entré al vuelo, me acuerdo. Ya el pasaporte, me revisaron todo súper bien. Cuando llego acá, igual llega migración. No, ¿qué vas y vienes a hacer a Cancún? No, de vacaciones, mostré como mi ticket de regreso, como los planes turísticos que estaban comprados como para vacacionar, no sé qué. Ah, perfecto, ¿cuánto dinero traje? Y le expliqué, le mostré igual como cuentas bancarias. Me dice bienvenido a México y me enseña mi pasaporte. Y dije, bueno, tranquilo. Estaba asustado igual, entré al baño, como que me echaba agua en la cara en ese entonces, y ya volví a salir con la maleta. Me La dieron... maleta la documentaron, me imagino, una maleta No, grande. no, porque solamente viajé con una de mano. Okay. Entonces, ya recogí con mi maleta yo salí, no tenía equipaje, pero esperé que fueran recogiendo equipaje y fueran como evadiendo y saliendo, para no ser como el primero de que voy a salir. Ya llego ahí, me revisan, pasa mi maleta de mano, la grande, normal. Yo traía la computadora en un morralito. Ahí pasa el morral, lo paso. Me dicen, ¿traes una computadora? Le digo, sí, tienes que sacarla y pasarla solita, porque es un... Electrónico. es electrónico. Ah, está bien, no pasa nada. Ya la pasé y me dicen, pásala otra vez, pero abierta. Ya cuando me dijeron así, yo ya empecé como a asustarme, la verdad. Y yo, no mames, la pasé abierta. Me dicen, vuélvela a pasar otra vez, pero boca abajo. Y ya la volví a pasar otra vez. Me dice, espérame tantito. La chica, era una chica que estaba en la máquina de rayos X.
Ya yo espero ahí, yo veo que la gente se pasa y se va y se va. Y yo, bueno, yo qué hago acá todavía. Ya después me dicen, oprimí el botón, el semáforo le llaman. Lo oprimí, me salió verde y le dije, ay, ya me puedo ir, salió verde. Me dice, no. Vuelvo a oprimirlo otra vez. Lo vuelve a oprimir, sale verde otra vez. Yo digo, es la segunda vez que sale verde, me puedo ir. Me dice, no. Oprimelo por tercera vez. Y ahí me salió en rojo el. Y me dice, pasas a revisión en la mesa. Ya agarré mi maleta, ya cuando pasó eso, pues ya yo sabía. Ya. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? Lo primero que hice fue coger mi celular, le escribí a mi hermana, le dije, voy a la cárcel, y enseguida me lo arrebataron. Fue lo único que alcancé a escribirle a mi hermana. ¿Tu hermana sabía que ibas a hacer eso? No. De mi familia nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Entonces te quitan el celular. Me quitan el celular y me empiezan como a sacar todo de la maleta grande, pues no había nada. Ya empieza con el computador, era una señora de la fiscalía. Y me dice, ay, pero ese computador ha sido reparado, porque le vio como los tornillos de la parte de abajo. Le digo, pues creo que sí, es una computadora, una MacBook, pero era viejita. Entonces me imagino que esa ha sido reparada, que ya tiene tiempo. Eso lo tenemos que revisar, dice. Y pasa al cuartito que está allá. Ya ahí me llevaron con mis cosas, todo. Pasaron al cuartito, abrieron el computador y ya pues estaban como cuatro paquetitos de este tamañito más o menos, juntitos así. Me dijeron, ¿y esto qué? Yo le dije, no sé. Pero esa parte del computador, le dije, no sé, yo no conozco un computador, pues le dije adentro. Entonces ella le hicieron como con una agujita puyadita y salió un polvito. Me dice, vamos a hacerle un narcotest, una bolsita. Si sale como violeta, es positivo para clorhidrato de cocaína. Y ya sabes a qué vas, pues. Le dice, pues, vamos a checar. Le dije, fue lo que. Pero ya yo estaba llorando, ya nervioso ya. Ya le hacen la prueba, pues salió positivo. Ya el federal que estaba ahí me dice como que, ¿para quién es eso? ¿Para qué cárcel? Yo no sé nada, no sabía en ese entonces nada porque pues no conozco lo malo de acá, o no conocía. O sea, ¿tú a quién le tenías que entregar esa mochila? Alguien iba a llegar al hotel donde me iba a hospedar, se le entregaba y ya. Ok. No era más. Yo ni sabía. No te dieron explicaciones. Ni sabía de quién era, ni sabía para quién era, ni sabía nada. Entonces yo dije, no sé, yo no sé qué es cárcel, yo no sé nada de eso, o sea, no sé. Y el chico era un chico así como güero alto y hablaba súper rudo y yo como que nerviosa, asustada. Ya después no me golpearon, no me hicieron nada. Ya después me dicen, no te vamos a esposar, tú sal solito con tu maleta, pero con las manos que las veamos. Y yo, ah, ok, está bien. Vamos a dejar que otro federal salga adelante y lo sigues, pero cuando yo te avise, caminas. Está bien, ya ahí el federal salió caminando, el de atrás me dice, ya, ándale. Ya yo voy y lo sigo. Ya me suben una camioneta así como toda negra, polarizada. Me asusté igual porque no sabían si eran cosas buenas o malas, porque no sé. Y dije, ¿y es en ese carro negro? ¿No es una patrulla? Fue lo que pregunté y me dice, no, ahí es. Y yo estaba asustado. Ya cuando me subí a la camioneta y el que venía atrás se sube a mi lado, me dice, ya relájate, no te preocupes. Te hablé así porque es mi trabajo y me toca estar así. Pero no te preocupes, sé que lo hacen por situaciones que pasan difíciles en su casa, sé que es por alguna necesidad que lo hacen, me dice él mismo. Y no te preocupes, no creo que te vayan a tratar mal allá adentro porque no te ves pues delincuente, me dice. Está muy humano ese policía contigo. Después de haber salido del aeropuerto. Incluso como mi vuelo fue como de 11:30, yo llegué aquí a las 2:40 más o menos. Me dice, ¿ya comiste algo? Y le digo, no. Me dice, ok, vamos a parar en un McDonald's ahorita. Te vamos a comprar una hamburguesa para que comas. Y así lo hizo. Mientras me traían. Esa como... no se escucha todos los días, ¿eh? Esa historia. O sea, tuviste mucha suerte, sí. Pues. Entonces. Qué bonito eso. En camino, como a la fiscalía, paramos en un McDonald's y me compré una hamburguesa chilosa, picante. Y yo no. Pero pues dentro de lo rudo, pues estuvo esa acción como no tan fea. De humanidad. Ya llegué a la fiscalía. Y ahí sí me quitaron todo. Me colocaron de hecho una celdita, pero a mí solo. Me sacaron como unos que estaban ahí y me dejaron ahí solo. Me dice, te vamos a dejar solo porque para que no te hagan nada, porque pues te ves que no cero. Y yo, ah, está bien. Ese mismo día en la noche, sí creo que Dios existe, la verdad, y he contado con suerte, o no sé, Dios. Esa misma noche igual el custodio que estaba ahí me saca de la celda.
Eran como las 12, 1 de la madrugada, vi. Me dice, ¿te sabes el número de algún familiar para que marques? Aquí lo agregas en WhatsApp y le marcas. Yo lo quedé viendo así porque no sabía si sí o si no. Me dice, no te preocupes, yo soy de los buenos. No te va a pasar nada, tú háblale a tu familia para que sepa que estás acá. Porque sé que estás en otro país y no conoces a nadie. Efectivamente marqué a esa hora y mi hermana me contestó y ahí ya le conté todo. Me dio como 5 minutitos, me acuerdo, porque la cámara estaba ahí. Me dice, agáchate y habla ahí 5 minutitos. Y ya cuentas a tu hermana rápido y pues ya en una próxima que puedas volverle a hablar. Así lo hice, le conté a mi hermana, se puso a llorar. Me dijo que no me preocupara, que íbamos a salir de todo esto, pero fue muy duro. Haber sido durísimo tener que contarle a tu hermana esto. Feísimo. Se escucha como desgarrador que estoy hablando con mi hermana y de repente llora así fuerte, o sea, muy feo. Porque era muy unido con mi hermana. Somos tres, pero pues yo soy el menor y mi hermana es la mayor. Y siempre como que los dos juntos para todo, salíamos todos, vivíamos juntos en Bogotá cuando yo empecé a estudiar la universidad. Y todo, mi hermana como mi segunda mamá, pues. ¿Cuántos años tenías cuando pasó esto? Cuando llegué acá tenía 26. 26, y tu hermana que tenía como unos 30 años. 31. 31 años. Tiene a mi hermana. Y me imagino que ese fue el primer momento también donde te cayó el 20, ¿no? Que es cuando se lo cuentas a alguien y cuando... Sí, total, total. Entonces, pues lo hice por la situación de mi mamá y ya después ya no podía verla, no podía hablar, ¿no? La última vez que la vi fue que me despedí, que ya me iba como para el hotel ese. Ya estaba muy delgadita mi mamá y ya estaba sin cabello tampoco. Me acuerdo que la voy a abrazar y me dice, no me abraces tan fuerte porque ya me duele mi cuerpo, pues. Dame un besito en la frente, me dice. Ya le doy como su beso en la frente y ya fue la última vez que la pude ver con vida. ¿En qué año murió? Ese mismo año, en el 2021. Unos meses después. En noviembre. Supo que estuviste aquí. Sí. En noviembre del 2020. El 20 de noviembre. Qué y fuerte, pues, Fer. Bien feo. ¿Cómo acomodas en tu vida? Porque te escucho. Más bien quiero reflexionar esto contigo porque no sé dónde acomodarlo. A veces pensamos en la delincuencia y pensamos en lo ilegal y lo clasificamos automáticamente como lo negativo, sí, ¿no? Pero yo te escucho y han habido varias veces donde he escuchado a personas que de verdad en situaciones de extrema necesidad y de más que necesidad, porque creo que las necesidades se pueden subsanar de ciertas de otras maneras, pero las desesperanzas, ¿no? Eso, el desespero. De sacar adelante una situación como es el amor a una madre, ¿no? O como podría llegar a haber personas que lo hacen también por sus propios hijos. Exacto. ¿Dónde lo acomodas hoy? Eso que hiciste, ¿es algo de lo cual te arrepientes o el cual dices di todo por mi mamá? ¿Cómo lo...? Pues siento que hice hasta el último esfuerzo por quererle ayudar. Pero al final del día dices tú que no valió la pena. Porque llegas acá, ya no. Si no podías ayudar antes afuera, ya acá menos. El no verla, el que no la escuches, el que quizás tu madre tampoco te escuche, sepa que estás acá. O sea, creo que fue contraproducente porque ella en su situación y yo acá también es como una carga, por decirlo, para una madre decir mi hijo está preso en otro país y no tiene quien le supla sus necesidades, no tiene quien lo vaya a ver, o sea, entonces... Claro, mucha desesperanza en ese sentido, pero también con es un acto de profundo amor lo que hiciste. Total. Y no lo estoy justificando, pero seríamos ciegos el no ver que es un acto de profundo amor, ¿no? Sí. Y después de eso para mí pasé muy feo, o sea, solo acá sin visita, sin nadie, saber que mi mamá se me murió, o sea, fue devastador. ¿Es la primera vez que venías a México? ¿Era la primera vez que venías a México? La segunda, la primera vez había venido con mi hermana. ¿De sí. vacaciones? Uh-huh. Sí. ¿Cómo fue llegar? ¿Llegaste directo a este penal? Sí. ¿Cómo fue llegar a este penal en el 2021?
Pues llegué a fiscalía, y en fiscalía pues me dejaron 2 días. Ya el segundo día fue el 29 de abril, como a las 12 del mediodía más o menos. Una patrulla me subieron con todas mis cosas, pero en camino de la patrulla hacia este lugar, pues me asaltaron los mismos estatales, sí, ministeriales, no sé. Te quitaron todo lo que tenías. El dinero, una cadena de oro que traía, un pulsito, o sea, cosas me quitaron. Y yo con el nervio, con todo, todo lo di, lo daba, lo daba. No, no sé, todo lo di. Llegué acá sin nada, o sea, sin nada. Al llegar acá me colocaron como, me revisaron todo. Acá sí me trataron como muy feo en ese entonces. Me esposaron de pies, de manos, la cabeza así agachada, pues. Ya me pasaron, me dejaron en el sol como unas 2 horas, 2, 3 horas en el sol esperando a ver. Ya me pasaron una celdita muy chiquita y había un chico ahí que estaba como enfermo de su colon, creo. Tenía como una bolsita hacia afuera. Y ahí ya me dejaron solo, yo estaba súper nervioso, siempre estaba como pegado a la reja. Los guardias siempre me preguntaban, ¿estás bien? Les digo, sí, pero yo llorando, yo nervioso, yo, el otro chico ya se veía así como bien feito, pues, bien así como delincuente. Y yo asustado, yo como que no sé qué hago aquí, o sea, pasaron muchas cosas en mi cabeza. Muchas cosas en mi cabeza, el haber tomado esa decisión, el por qué la tomé, pero pues, también digo, fue por mi madre, pues. Y para mí, mi mamá, pues, era todo, 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 todo. Yo creo que cualquiera, ¿no? Con nuestra mamá hacemos eso y más. Te sacan de ese cuartito, me imagino, y te llevan a ingreso. A nuevo ingreso. ¿Cómo se acopla un colombiano en un penal mexicano? No. Ya cuando... En ese cuartito, de hecho, me mandan a vestir ya con el uniforme. Yo todavía tenía como mi ropa de afuera. Ya me cambio con el uniforme, pero me pasaron a nuevo ingreso como 8 o 9 de la noche. Yo llego y está todo oscuro, ahí no hay luz, no había luz, no había nada. Ya sabían, o sea, sentí que me estaban como esperando, pues. Ya me sentaron como en el centro de esa celda, de ese cuadrito. Y ahí sí me golpearon. Me golpearon para sacarme, según la verdad de la información, de a qué cártel pertenecía, para quién era esa mercancía, que esto, que si todavía tenía más, que dónde estaba, y me golpeaba mientras eso. Ahí estuve así toda la noche y me golpearon. Ya eran como las 4 de la mañana, más o menos, creo yo, porque no sabía yo el tiempo, ni la hora, ni nada. Había un señor ahí y ya les dijo como que me dejaran de golpear, que ya estaba, pues, que ya me dejaran tranquilo. Y ya ahí me coloqué en un rinconcito, en un rinconcito de ahí, y ahí no me pasaban comida, no me pasaban nada, estaba ahí sin nada, sin nada. Dormía en el piso así, sin nada. Tampoco me dejaban ir al baño, me tocaba hacer como una bolsita y pasársela a otro que me hiciera el favor como de botarlo, pues. Y así estuve como una semana en ese sitio, y ahí. Así estuve una semana. Es horrible, fue horrible. ¿Y esa era gente de la fiscalía o era gente del mismo penal? Los mismos que estaban ahí compartiendo aula, o sea, otros internos. Otros internos. Sí. Es que, si estás hablando del 2021, este penal estaba tomado por la delincuencia organizada. Yo creo que estaban midiendo si pertenecías a otro grupo. Exacto. Y eventualmente te creyeron que no. Pensaban que lo que yo les decía era mentira, que yo, como siendo colombiano, no voy a saber de cárcel, o sea, pero yo no. Cero, 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 cero. ¿Tu vida antes de aquí cómo una era? Una vida normal. Creo yo que normal, pues. ¿Estabas estudiando en la universidad? Yo terminé mi carrera de contaduría pública. Hice como 2 años de comunicación. Mi hermana, doctora. ¿A qué te querías dedicar? A la comunicación. ¿Pero desde qué lugar? O sea, ¿te hubiera gustado qué? Ser así, periodista. ¿Periodista? Sí, siempre. Y pues... estudié contaduría por mi papá, que él tiene un hermano contador, pues, y quiso que yo fuese contador, y por eso estudié eso. Pero no era algo que te llamaba, ¿verdad? No era lo que me gustaba. No era lo que me gustaba. Y pues nada, estaba en la universidad estudiando normal, vivía con mi hermana, mis amigos, mis papás viajaban a Bogotá a visitarnos, nosotros igual íbamos a la costa a visitarlos.
En familia normal, una vida normal, súper tranquila, bien. Sí. ¿Jamás pensaste que esto iba a ser? En mi vida, nunca. ¿Qué te ha traído estar aquí? Llevas 3 años. A reflexionar un montón de cosas, a valorar un montón de cosas. O sea, aquí ahorita hasta esta agua fría la valoro un montón. Porque donde estoy no hay nada frío. Hace un calor terrible. No hay nada frío. Entonces esto yo lo valoro un montón ahorita. El que quizás me digan cómo estás, estás bien, lo valoro un montón ahorita. Porque uno afuera, ah, no, sí, estoy bien, y no le prestabas atención. Pero aquí me preguntan, ¿estás bien? Y uno contesta como estoy bien, pero de los labios hacia afuera. Hacia adentro estás destrozado por completo. Por lo que pasa, por lo que vives día a día, por soportar el convivir con personas que quizás no tengan como la misma capacidad de aguantar, de ser solidarios, de muchas cosas. Muchas cosas. Sí, de historias feas, de gente que está con historias y con pasados no parecidos al tuyo. Exactamente. Y pues estoy en este lugar, pero así como habemos personas como yo, quizás que le hicimos por un desespero o algo, somos personas buenas, pues no estamos dedicadas a nada en lo malo. No te define lo que hiciste. Exacto. Como hay personas acá que esa sí es su vida, sí están acostumbrados a eso. Y está ese choque con, por lo menos en mi situación, porque yo no soy así como que ellos, o sea, no me parece lo que estás haciendo. Y no, pero aquí es así. Y tú como que, bueno, ya no se puede hacer nada porque es la mayoría, pues. Y son situaciones que te frustran, que tú dices, no puedo hacer nada y no soy así, no pertenezco a esto, o sea, no. El ser gay y aparte colombiano, o sea, la doble vulnerabilidad en un penal mexicano, ¿crees que era un factor que te daba miedo? ¿Era algo que tenías consciente? Totalmente. Yo cuando llegué dije, no, soy gay. Un penal varonil, hombres machistas, porque así se considera el mexicano, claro, por ser muy machistas. Y yo, no, me van a golpear más, me van a... Y al principio sí fue muy rudo. El bullying fue espantoso, o sea, me hacían lavar trastes como con agüita, pero solo cloro. Y así lavaba, me sangraban los dedos y ya no les importaba y sigue lavando y, o sea, muy feo, muy feo. Entonces, que estás en un penal de hombres, no en un penal de maricones, que, o sea, feo, feo, muy feo. Era muchísima homofobia, muchísimo descuido en ese aspecto. Me decían igual, no estás en tu país, o sea, estás en México, aquí somos cabrones. Me decían, aquí no estás en tu castillo, no eres una princesa, o sea, un montón de cosas me decían. ¿Cómo te acoplas a eso? ¿O cómo te ganas un lugar en eso, en ese mundo? Con el tiempo, pues, pude ponerme en contacto por medio de mi abogado con mi familia. Pude hacerme como de una cafetera. Uh-huh. Y empecé a vender café acá adentro, de aquel lado. Ya me empecé a sustentar por medio de eso y ya con eso como que las personas como que ya... Te empezaron a respetar un poco más. Te respetan porque tienes como alguito ahí como para sustentar y vivir medianamente cómodo dentro de este lugar. Entonces así fue que más o menos me gané como... ¿Era café colombiano? ¿Esa era sí, como tu...? Sí, de hecho tenía como un letrerito con la bandera de Colombia y todo. Se llamaba así, café colombiano. Así se llamaba. Justo vine en el 2022 o 21, chance no había llegado, pero había un grupo de extranjeros que estaban en población, en el área de donde está como el restaurante. Ahí estaba, en ahí esa esquina. Tú, y tenían, ahí habían varios, había un venezolano, un colombiano, y demás, y vendían diferentes. Ah, ahí estaba. Ahí estaba. Entonces así fue que ya me fueron como conociendo un poquito y ya como que, ay, este chico pues... Es gay, es colombiano, pero no es mala persona, no es mala onda, pues. Y me fueron como empezando a tratar mejor y ahí fue que me pude medio acoplar. Porque incluso todavía existe la homofobia acá adentro, existen los insultos y etcétera, etcétera. O sea, es algo de no acabar, por lo menos en este lugar, pues, es complicado que acabe. Hoy estás aislado, hoy estás en un dormitorio aparte. ¿Te sientes más seguro estando ahí? Sí. ¿O extrañas la población? No, la verdad sí estoy más seguro ahí. Me siento como más cómodo. Igual ya espero y Dios pronto salga de acá y pues ya quiero como pasarlo ahí hasta que salga ya tranquilo. Sí. Que ha de ser difícil estar en un espacio tan...
tan chico, tan caluroso, chico. la comida no es la mejor, todo caliente. A ti te meten por un incidente que hubo con una persona de la comunidad LGBT. Sí. ¿Me puedes platicar un poco qué pasó en ese momento y cómo es que terminas en segregación? Ok. O sea, lo que ya me platicaste sin cámaras, pues. Para que no creas que estoy loca, te estoy preguntando dos veces lo mismo. Lo que quiero es que la platiques aquí. Sí, ok. Y pues, ese día era como... Eso fue el 24 de enero de este año, el 2024. Yo estaba, de hecho, jugando un juego que hacen acá que se llama Poliana. La Poliana, el famoso juego de la cárcel. Cops and Robbers. Exacto. Estaba jugando eso, obviamente lo aprendí a jugar acá. Y de repente me dicen, no, Fernando, que con todas tus cosas a caseta. Yo quedé como que, ¿por qué? No he hecho nada, estoy jugando, o sea, estoy tranquilo. Fui a mi celda, ahí le platiqué a un colombiano que vivía ahí conmigo. Le dije, oye, Colocho, que me van a mover acá y no quiero, o sea, yo aquí estoy bien, le dije. Me dice, no, pero ¿cómo así? No lo pueden hacer si no has cometido ninguna falta, no has hecho nada. Y le dije, no. Ya como medio asustado, salí y seguí jugando. Vuelven por segunda vez a llamarme, Fernando, que te estamos esperando. Y yo, pero ¿por qué si yo no he hecho nada? Ya fui, llegué a casete y hablé con el comandante que estaba en el turno y le dije como que yo no me quiero ir. Yo no he hecho nada, no me quiero ir ahí donde estoy, estoy bien. Me dice, anda, vete, voy a hacer lo posible por aguantarte y que pues no te lleven, pero pues ya sí, a último, pues toca. Yo ahí me regresé ya confiando en Dios de que no. Por tercera vez me llaman, pero ya va un custodio. Fernando, tienes que irte, o sea, no lo queremos hacer, pero es nuestro trabajo y si nos dan esa orden, pues ni modos. Ya empecé a recoger todo lo que pude de mis cosas y así como pude las traje y ya las llevé. Éramos 13 personas en ese instante que estábamos ahí. ¿Y te diste cuenta que todos eran de la comunidad? Y ya me di cuenta que todos éramos de la comunidad. Yo dije, por algo pasó con alguno y nos están como aislando o algo, dije. Y sí, así fue. Ya llegamos a esta área ahorita. Y ya ahí nos instalaron a los 13 en ese espacio. Que para que la gente se ubique, está el dormitorio, está como el penal. Y paralelo hay como un dormitorio que está segregado. De hecho, no puedes entrar desde el penal a ese espacio. Tienes que salir y entrar. Y ahí es donde los pusieron. Ahí, fuera, como apartado de todos. Entonces ya ahí llegamos los 13 y ya pues también fue muy rudo. Nunca había yo convivido así como... ¿Cómo puedo explicar? Con tantas personas de la comunidad y aparte con tantas diferencias entre uno mismo, entre nosotros mismos que somos gays, pues. Y era discordia y eran discusiones. Mira qué interesante. ¿Pensarías que habría más solidaridad? Pensaría uno que no, más unidos, nos apoyamos todos, no. Egoísmo, o sea, mal hablados. Eso pasa mucho con la comunidad LGBT dentro de prisión, que han vivido de alguna manera historias, porque hay que decirlo, las personas LGBT que están en prisión no necesariamente tienen un perfil como el tuyo, no todos tienen la suerte de haber estudiado dos carreras, de haber tenido una familia que se les aceptara o lo que sea, sino más bien el son personas que quizás se salieron de su casa muy chiquitos porque fueron discriminados, especialmente la comunidad trans. Son historias de dolor de a los 9 o 10, 11 años estaban en la calle porque sus familias los corrieron, porque les quitaron el habla y tuvieron que empezar a prostituirse a una edad muy temprana. O sea, estas son las historias de la comunidad LGBT dentro de prisión. Y al final, pues, ese estilo de vida, y no me refiero a que sean de la comunidad LGBT, sino de segregación, de odio, de homofobia, de transfobia, etcétera, pues lleva a personalidades que sean pues inseguras, a la defensiva, que todo el tiempo sientan que se tienen que proteger, que no es que no quieran o que no conozcan la solidaridad o la empatía, sino que pocas veces la han tenido cerca. Por ende, es difícil
No, o sea, pensarías sí. Qué rico y yo nada amo más que mis hermanas literal lesbianas, pero son contextos súper distintos. Súper distintos. Entonces, sí. Conocí historias de muchos que son muy rudas, salieron igual así, como dices, de su casa muy chicas, a prostituirse porque pues las abandonaron por completo. Entonces, mientras pasó el tiempo, fui como comprendiendo o quizás tolerando como su forma de actuar. Entonces, ¿ahora qué pasó? ¿Por qué los habían aislado ahí nada más para no dejar eso ahí suelto? Ok. Nos aislaron ahí porque pues al final nos dijeron pues que una chica trans que estaba ahí pues se sentía como acosada, se sentía vulnerada por tantos hombres que la morboseaban. Tenía como 4 días de haber llegado aquí al centro penitenciario y al cuarto día de ella haber llegado, pues fue que nos trasladaron a esa área. Entonces, por esa queja de sentirse quizás vulnerable esa persona, pues a los otros 12 que se llevaron, fue por ese motivo, por esa razón. Para protegernos, salvaguardarnos de quizás nos pudiese pasar algo como peor, violación, tortura o algo así parecido, pues. ¿Tienes alguna conclusión respecto a cómo se manejan este tipo de situaciones? Porque uno de los grandes temas en materia penitenciaria y de derechos humanos tiene que ver con la comunidad LGBT y no hay... Hay grandes activistas, Kenia, que es una hermana trans que estuvo en prisión y aparte le dictaron su sentencia absolutoria, o sea, inocente, un día antes de que le tocara su libertad. Es una cosa como muy violenta. Samantha Fonseca, que ya no está con nosotros, la asesinaron hace un par de meses afuera del reclusorio sur en la Ciudad de México, que también fue violada terriblemente cuando ingresó como una mujer trans a un penal en la Ciudad de México hace varios años. ¿Cuál sería tu reflexión, digamos, qué se hace con la comunidad? Porque al final yo pienso en que a ustedes los aislaron porque una de ustedes se sintió vulnerable, pero también pues el aislamiento de ustedes, ¿no? Entonces se puede ver desde el otro lado como de discriminación. Sí, pero también pues entender el contexto de que estás en una cárcel con más de 2,000 cabrones, que muy probablemente 1999 de ellos tengan una educación sumamente machista y no lo estoy justificando, pero también es utópico el decir, bueno, pues que los eduquen a ellos. Pues sí, pero eso toma tiempo, eso, ¿no? Entonces siempre es más fácil como... Porque tú hablas con las autoridades y te dicen, bueno, es que los estamos protegiendo. Exacto. Sí, pero te estás lavando las manos también. Pero sí. Los estás segregando a ellos y a ellas, ¿no? Exactamente. ¿Qué harías tú si fueras dueño de un penal? Sí, es un tema complejo porque lo veo como igual desde los dos puntos de vista. O sea, uno, pues sí, nos protegen y nos cuidan, estamos como tranquilos, seguros. Pero está el otro punto de vista que dice, bueno, nos discriminaron. Y de hecho, al principio, yo, pues por medio de mí, se instauró un amparo por discriminación, de hecho, porque nos sentimos como que, bueno, estamos acá y no hemos hecho nada, ¿y por qué nos aíslan? No somos diferentes a los demás, somos igual humanos, personas, sentimos, comemos, respiramos. Instauramos ese amparo, pero la respuesta del centro penitenciario fue la misma: los estamos protegiendo, no es por discriminación. Y pues ahí estamos, y ahí nos dejaron. Entonces es un tema bien complejo igual, o sea, es como, será como incluirnos, pero no de lleno, dentro de la población como tal. Quizás formar un área, seamos muchos, seamos pocos, de las personas de la comunidad, pero no restringirnos como el contacto. Claro. Con las personas heterosexuales, claro. Pues, que podamos convivir, que podamos, pero ya al momento como de sus actividades, pues ustedes aparte, al momento de su convivencia como tal, pues aparte, ya el compartir y el convivir quizás un tiempo determinado, pues sí, porque tampoco claro, es que mucho no, más sería como tomar unas medidas, como de cierto tiempo y colocar quizás un espacio para nosotros, pero no excluyéndonos como del todo. Sí. Ahora, a ti te dieron la opción de regresar.
sí. esta nueva administración que acaba de entrar. Exactamente. La de Mara, la de la gobernadora, una mujer gobernadora, lo cual es increíble. Sí, total. Pero si es que en un país machista como este... Y presidenta cosas, igual ahorita, uf, mujer. Eso es poderosísimo, ¿no? Pero, o sea, que vayamos a tener una mujer presidenta es una cosa muy poderosa. De locos. Y también gobernadoras mujeres y demás. Pero, de alguna manera, ¿rechazas tú el regresar a población como era antes? ¿Hay alguna razón, algún miedo, el miedo al cambio? Sino que, pues... Estando uno acá adentro, uno como que se acostumbra, uh-huh. o se adapta, pues, al lugar donde estás. Es la misma sensación quizás que sentiría cuando me trajeron a esta área de segregados. Yo me sentía como que, bueno, ¿qué hice? No he hecho nada. Y ya me sentía mal, un espacio más chico, conviviendo con personas nuevas que no saben sus costumbres, sus, no sé. Y entonces el volver a regresar, no sabría si era donde estaba, no sabría si era otra celda nueva... De una u otra manera, las personas acá consumen sustancias ilegales, entonces ahí está el problema también de llegar a una celda donde todos son consumidores y yo, o sea, cero, como que me voy a sentir peor. Viendo igual que mi libertad, por decirlo así, está próxima, entonces como que mejor me quedo acá, me aguanto ya acá, el calor, las bebidas calientes, todo, todo, pero ya no quiero otro cambio. Entonces quizás sí fue un poco el miedo al cambio nuevamente de en otro lugar, en otras personas. Quizás fue eso el que me obligó a no cambiarme. Eso pasa mucho en la cárcel. Es lo que conozco es mejor que lo que no conozco, ¿no? Y quizá lo que conozco no está padre, pero es mejor que lo que no conozco. Sí, total, porque no sé, igual al llegar a lo que no conozco esté peor o esté mejor, prefiero estar en lo que estoy. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo es la relación con tu familia? ¿Cómo puedes mantener ese contacto con tu familia estando en Colombia? ¿Cómo es eso? Bueno, la comunicación con mi familia es muy complicada, muy complicada. Las veces que me puedo comunicar con ellos es por medio del consulado, que ya hago como una videoconferencia con el consulado y el consulado le habla a mi hermana y así, y son minutos, no tardas tampoco un montón. O de repente hago cartas y ya pues me hacen el favor, le toman como una foto a la carta y ya se la mandan a mi hermano o a mi hermana. Y así es que me comunico, pues. Ya me dicen pues lo que dicen ellos y ya. Esa es así como me comunico. ¿Por qué no puedes hacer llamadas internacionales? No se puede. No se puede. Tengo, de hecho, con mi hermana no hablo hace 7 meses, más o menos. Sin comunicarme así, pues, face to face, diría. Y una de las razones por las cuales estás haciendo esta entrevista es para que te vean. Sí. Qué fuerte. Para, ¿no?, que vean que estoy bien, pues. ¿Qué te gustaría decirles? Claro. En Colombia hay un programa increíble, increíble, que es de la guerrilla. No sé si lo conozcas, pero es un programa de radio donde cuando empezaron a secuestrar a la banda, se hizo este programa de radio y la idea era, invitaban a los familiares de los secuestrados. Okay. Y la idea era que pues, la fantasía, pero luego se comprobó que sí, con algunas víctimas que regresaron, que sí les ponían el programa de radio. Ah, para y que ahí, lo escucharan. Uh-huh. No te creo. Sí, increíble. Es brutal. Increíble. Uh-huh. Pues nada, que los quiero y los amo un montón. Que sé que pronto voy a salir de acá y los voy a volver a ver, los voy a volver a abrazar. A mi papá, que ya está grandecito, ya tiene 79, va a cumplir este año, 79 años. Qué fuerza, que lo voy a ver otra vez. Que no se desespere ni se agüite, pues, que no se entristezca. ¿Tus hermanas han podido venir a verte? Desde que estoy acá no han podido. Mi hermana, desde que estoy acá, pues, se fue a Brasil a estudiar, a terminar sus estudios y no puede viajar, pues. Mi otro hermano que está... tiene sus niños pequeños y trabaja y no puede dejar como el sustento para viajar acá. Y pues mi papá ya está muy grandecito. ¿Cuál es la situación jurídica en la que estás ahorita? ¿Te sentenciaron a cuántos años? Ya estoy sentenciado a 7 años. Y ya llevo 3 años, 4 meses. Voy a cumplir el 29 de agosto. 3 años, 4 meses. Una semana. En una semana. Y...
¿qué posibilidades hay de que obtengas tu libertad? Diría, para no decir el 100%, el 99%. Cumpliendo con todas tus actividades que te piden acá para hacer la reinserción social. O sea, necesitas 3.5 y tienes 3.4. Entonces, el 29... 3.6 necesito. 3.6. Sí, pues son 12 meses, qué pendeja. 3.6. No sé, las que me he sacado en estos últimos capítulos que he grabado. Ahorita le empecé a llamar por su nombre a otro, pero no era su nombre el otro. Me tuvieron que pasar un papel que decía su nombre. Ay, no. A mi defensa, estoy embarazada y esto se llama un pregnant brain, ¿ok? Ay, okay. Esa es mi defensa, es mi única defensa que tengo por mi pendejez. Pero, o sea, 3.6 y ya puedes promover tu beneficio. Exacto. Quise preguntarle al abogado que si antes de cumplir podría promoverlo y me dijo no. No, te lo rechazan y es nada más tener que volver a hacer todo el papeleo. Todo el papeleo. Pero te quedan 2 meses. 2 meses. Ya promuevo. Entonces, cumpliendo con mis actividades y pagando una multa que me colocó Hacienda, creo, algo así. Pues ya con eso... La reparación del daño que le hice. Ya con eso ingresan como los papeles y ya es esperar como que le den la fecha de audiencia al momento de solicitar el beneficio. Y ahora, ¿te tendrías que quedar en México, terminar de compurgar con una medida cautelar o no? Es una duda que tengo grandemente, sí. Igual. ¿Qué te ha dicho el abogado? No sé, no... El abogado me dice que puede promover para quedarme porque me toca seguir como firmando el tiempo de la preliberación. Pero hay como otra opción, que quizás esté una patrulla migratoria fuera del centro y me deporten. Entonces no sé cuál es la situación migratoria como tal. No, porque yo no quiero decir cosas que no sé porque no conozco tu expediente, pero lo de la patrulla migratoria es si terminas tu sentencia. Entonces, okay. Es una... O sea, como que tú eres una persona no grata y entonces te deportan. Okay. O sea, como que revocan tu visa, tu permiso o lo que sea para que puedas estar en México y te deportan. Pero lo que creo que sería el proceso judicial que tienes que seguir es que pidas tu cambio a la cárcel de Colombia, y a partir de que pidas tu cambio a la cárcel de Colombia, que eso lo podrías hacer... porque en las leyes de México está estipulado que tienes derecho a estar cerca de tu familia. A partir de ahí, por el cambio de la medida y de los beneficios propios, tendrías la medida cautelar en Colombia. Oh, ok, no lo sabía. Sí, o sea, algo por ahí es como lo tienes que manejar. Y más que ya estás sentenciado. Sí, porque igual eso me dijeron al principio, pero que tardaba que un montón el proceso. No es un proceso fácil, pero... Entonces mejor era que cumpliera la mitad de mi tiempo acá y pues ya saliendo veían si me quedaba o si me deportaba. Pero he escuchado que me han dicho que pues ya no deportan ahorita, que te toca como quedar firmando. Y desde acá del penal te da un oficio como por si te llegan a parar afuera y no estás como con documentos, pues tengo esto, no me puedo ir, y así, algo así me explicaron. Y estoy averiguando ahorita como eso, para saber. Sí, porque llegar a los 10 años es todavía 7 años más, es un buen... Un buen de tiempo y no. ¿Cómo es un día para ti aquí dentro, Fer? Desde la segregación. ¿Te despiertas a qué hora? ¿Cómo es tu día? Mi día a día, me despierto más o menos a las 6:20 de la mañana todos los días. Me meto a duchar, me cambio y ahí ya como que hago mi oración. Me pongo a veces a leer la Biblia. Ya espero que abran reja como a las 8 de la mañana. Me coloco a lavar mi ropa. Preparo algo de comer y ya. No hay como más en qué gastar el tiempo ahí, porque no. Quedo acostado. A veces hay libros y me pongo a leer. La tele, pues, lo que hay. Y así se pasa el día. La tarde ya almuerzas. Tipo 2, 3 de la tarde. A veces se juega, se hace deporte. Juego básquetbol. Entonces ya eso es como a las 3:30 hasta las 4:30 y ya cierran rejas otra vez. Y ya pues ahí esperar hasta el otro día. Pero es difícil, bien deprimente, agobiante, agotador, cansado. Todos los días lo mismo. Tratar de suplir quizás tus necesidades, en mi caso que no tengo una visita. O sea, tu pasta dental, tus jabones, tu desodorante, o sea... Cosas mínimas que afuera decías, ay, eso hasta la mitad lo voto, y aquí como que, o sea, hasta lo último lo tienes que... Súper. Porque no hay más, o sea,
Entonces el pensar todos los días en eso, el pensar en quizás qué voy a comer, no tengo visita, no genero dinero y la comida que dan acá es espantosa en realidad, entonces. ¿Cómo sacas hoy para tu shampoo, para tu jabón, para tu pasta de dientes? Un día de visita como hoy, me pongo como a meserear. Ok. Y ya de ahí de lo que me van dejando, pues unos 40, 50, 60 pesos en un día, pues lo guardo y ya por medio de una visita que me pueda o quiera hacer el favor, pues llamando a comprar mi desodorante, mi jabón y así. Y de la manera como suplo yo mis necesidades básicas primordiales. ¿Y dirías que todas las personas LGBT que están en tu dormitorio están en esas condiciones más o menos? ¿O? No. El único quizás que está en esa situación más complicada soy yo por no tener visita. Uh-huh. Los demás, pues si tienen a sus familiares acá, una vez a la semana los vienen a ver, pero pues les traen su despensa, sus cosas que necesitan. Y también han sido ellos un apoyo para mí bastante, porque al ver a veces que yo no tengo cómo suplir, pues sí me regalan. Mira, me preguntan, ¿qué te hace falta para yo pedirle a mi familiar y te lo trae? Y estoy agradecido con ellos un montón también. ¿Y qué son las típicas cosas que hacen falta aquí? ¿Qué a ti te hacen falta aquí? Un shampoo, un jabón de baño, una pasta dental, cepillo de dientes, desodorante. O sea, lo básico, un papel de baño. A veces no hay, no tienes cómo. 6 pesos, a veces no los tienes. Entonces es complicado, complicado. Quizás también lo difícil de no tener para levantar el teléfono. Mami, hermana, ocupo esto, puedes traérmelo. Y está difícil. Está complicado. Me imagino que va a salir de aquí un Fernando completamente nuevo. Estar como... ¿Cómo pinta tu futuro? ¿Qué te gustaría hacer cuando salgas de aquí? Quisiera como ayudar mucho a las personas que están en mi situación ahorita. Me gustaría. Hay una colombiana increíble que en Colombia hace cosas muy padres con la comunidad privada, sí, de la libertad. Joana Bamón. Joana Bamón, la hermana de Claudia Bamón. Uh-huh. Ella. En las penitenciarias de mujeres. Sí. También con hombres creo que trabaja. En la, bueno, modelo hizo una barbería increíble. Hasta donde vi, pues solo era con, uh-huh, las mujeres. No, ahora ya adoptó, ya tiene hijos también. Uh-huh. Tiene una hija que adoptó de una mujer privada de la libertad, pero con los hombres también trabaja mucho. Sí, me gustaría como apoyar y ayudar un montón. Porque si está cabrón como mi situación de migrante, extranjero, y no tener nada ni nadie, o sea, está difícil. ¿Hay algo más que quisieras que quede en este espacio? ¿Algo más que quisieras decir, Fer? ¿Qué quieras compartir? Quizás las personas que caen a un centro penitenciario en otro país distinto al suyo, que no decaigan, que sean fuertes, que aguanten, que no hay tiempo que no se cumpla. De alguna u otra manera, como sea, puedes como salir adelante supliendo tus necesidades básicas a diario. Tratar de vivir el día a día como si fuera el último. Y se sale adelante, porque así lo he hecho y aquí estoy. ¿Te has conocido gente padre aquí adentro? ¿Has conocido el amor aquí adentro? ¿Has conocido algo bonito? El amor como tal, no. No. Pero sí he conocido personas muy buenas, a pesar de haber cometido quizás lo que hicieron. He conocido personas muy buenas que sí te brindan la mano, sí te ayudan sin nada a cambio. Solo con ver que estás pasando por tus necesidades, te ayudan y de corazón te lo brindan, te lo dan. Y sí hay personas buenas dentro de ese lugar, cosa que no creía yo. Sin duda. Cosa que no creía cuando llegué acá. La vida sorprende así de repente, ¿no? Sí. Uno tiene estigmatizado como que la cárcel son los malos, más malos, y a veces no. Cometemos, porque también estoy acá, errores. Pero por haber cometido un error, creo que no se justifica que nos cataloguen como malos, que no tenemos corazón, no. O sea, que es todo lo contrario a veces. Los ves llorar, los ves sufrir. Los ves afligirse, los ves que necesitan un abrazo, los ves que si hay gente buena o de buen corazón dentro de ese lugar. Fer, gracias. Gracias por platicar hoy aquí con nosotros. Gracias por contar tu historia.
Gracias por abrirte con esa honestidad. Te lo agradezco mucho. Gracias a ti. Gracias. Gracias.